Hello, good afternoon. This is teacher Grecia Torres. Today we are having the module 4, and this is one of the last contents for Inglés Turístico 3. And actually, it is not that hard, but it's really important because there are some topics that we will be studying and are very necessary for your future in preparing some trips or programs or anything that you would like to express for future activities with a group. Okay, so we are going to share first what are the objectives, and then we are going to continue with every topic that we have inside. So first of all, we're going to check the material. All of you have this material. La mayoría tenemos este material que está descargado dentro de la plataforma. Tienes como material de estudio, ¿verdad? Entonces, vamos a leer los microobjetivos. So, first one is preparar paquetes de atracciones turísticas a fin de informar al turista de los mismos y así seguir un itinerario de visitas a los lugares a conocer. Entonces, prácticamente vamos a hablar sobre preparar paquetes de turísticos y así entonces hacer también el seguimiento de un itinerario. Siguiente, manejar las estructuras del tiempo pasado simple para describir actividades y hablar de hechos del pasado. Por otra parte, manejar las estructuras del tiempo presente perfecto para describir actividades y hablar de hechos recientemente ocurridos y que guardan relación con el presente actual. Conocer las expresiones de tiempo y usarlas en oraciones en pasado simple y presente perfecto para hablar de acciones en el pasado y presente inmediato. Siguiente, reconocer las diferencias en estructuras y de uso entre el pasado simple y el presente perfecto para poder expresarse correctamente. Y por último, manejar el uso de respuestas breves y respuestas completas para contestar preguntas en pasado simple y tiempo presente, o sea, presente perfecto sería. A ver, entonces, en este módulo vamos a aprender acerca de los países en el mundo, sus capitales e idiomas oficiales. Hablamos también de cada uno de esos países y también conoceremos algunas de las atracciones turísticas más importantes del mundo. Por supuesto, no podemos pasar por alto las atracciones turísticas del Paraguay a fin de ofrecer los servicios turísticos. Aprenderemos a hacer paquetes para viajes, además practicaremos a hacer las preguntas y respuestas más pertinentes para el caso de consultas de paquetes de viajes, de tal modo utilizar en oraciones la mayoría de los tiempos estudiados hasta ahora. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre el tema de países, capitales y los idiomas. Entonces sería countries, nationalities and languages. ¿Cuántos países hay en el mundo? Bueno, en realidad, en este momento, creo que son más de 200, pero cuando se preparó este material, se calculó 194 países oficialmente reconocidos, ¿verdad? Tenemos entonces países de África, que son aproximadamente 54, en América, América del Norte, América del Sur, y América Central serían 35 países, en Oceanía serían 14, y en Europa serían 50, y de los cuales 7 son euroasiáticos, y los 48 en Asia, ¿verdad? También, que de esos que son euroasiáticos también. Ahora, ¿cuántos países realmente entonces existen? 194. Dice, ¿por qué vamos a restar 7? Dice, porque son países que comparten Europa y Asia. Si los restamos, los estaríamos contando dos veces. A continuación veremos la ubicación en el mapa de los distintos países en el mundo y luego vamos a ir desglosando las capitales y los idiomas de cada uno. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los países y capitales de cada continente. Acá tenemos, por ejemplo, mapa de Europa
y con sus países y capitales. Vamos a ir viendo. Esta isla pequeña se llama Islandia, ¿verdad? Y Reykjavik es la capital de Islandia. Bueno, acá está Finlandia, Finland, ¿verdad? Island sería esta, Finland sería esta. The capital city of Finland is Helsinki. And then from Noruega is Oslo. From Suecia is Estocolmo. From Estonia is Tallinn. From Letonia is Riga. From Russia is Moscú. From Lithuania is Vilna. From Bielorussia is Minsk. From Kazakhstan is Astana. From Ukraine is Kiev. In Dinamarca you have Copenhagen. From Ireland you have Dublin. From the United Kingdom you have London. And then you have the Países Bajos, we say Amsterdam. From Berlin you have, from Alemania you have Berlin. From Belgium you have Brussels, or Brussels. From France you have Paris. From Luxembourg you have again Luxembourg. From República Checa you have Praga. From Polonia you have Varsovia. And here you have Swiss, you have Berna. From Austria you have Vienna. From Slovenia you have Ljubljana. And then Slovakia you have Bratislava. Moldavia is from Chisinau. From Hungary you have Budapest. From Croatia you have Zagreb. Then you have from Serbia you have Belgrado. From Romania you have Bucharest. From Georgia you have Tiflis. From Azerbaijan you have Baku. From Armenia you have Erevan. From Bulgaria you have Sofia. From Macedonia you have Skopje. And then you have here Montenegro. Albania is Tirana. Then in Italy you have Rome. In Monaco you have Monaco. In Andorra you have Andorra la Vieja. From Spain you have Madrid. In Portugal you have Lisboa. From Vaticano you have Ciudad del Vaticano. In Grecia you have Athens. Here in Turkey you have Ankara. In Malta you have La Valletta. In Chipre you have Nicosia. So there are so very much interesting countries all around Europe. All right, so all of them are really potentially very important countries. Potencialmente cada país es muy, muy importante y también tienen sus bellos espacios para conocer. Here are some of the countries from the Americas. So we have some of the countries and capitals. In Canada, you have Ottawa. In the United States, you have Washington, D.C. In Mexico, you have Mexico Distrito Federal. In Jamaica, you have Kingston. In Bahamas, you have Nassau. And so I will be reading this slowly. In Cuba, you have La Habana. And then in Haiti, you have Puerto Príncipe. And then in República Dominicana, you have Santo Domingo. In San Cristóbal, you have San Cristóbal y Nieves, you have Basseterre. In Antigua y Barbuda, you have St. John. And in Dominica, you have Rousseau. And in Santa Lucia, you have Castries. In San Vicente y Las Granadinas, you have Kingstown. In Barbados, you have Bridgetown. And in Granada, you have St. George. In Trinidad and Tobago, you have Puerto España. In Guyana, you have Georgetown. In Suriname, you have Paramaribo. In Venezuela, you have Caracas. And here we have more about Honduras, is Tegucigalpa. Nicaragua, you have Managua. In Belize, you have Belmopan. In Guatemala, you have Ciudad de Guatemala.
In Salvador, El Salvador, you have San Salvador. In Costa Rica, you have San Jose. In Panama, you have Panama. In Colombia, is Bogotá. In Ecuador, you have Quito. In Peru, you have Lima. In Brazil, you have Brasilia. In Bolivia, you have Sucre. In Paraguay, you have Asunción. In Uruguay, you have Montevideo. In Argentina, you have Buenos Aires as the capital city. And in Chile, you have Santiago de Chile. So you have, all of these are from the South America, North America, and this, the middle, which is America Central. Well, we continue because there are some maps from Asia and the capitals. Let's see the capitals from Asia. From in Russia, you have Moscow. Then you have Japan is Tokyo. In Korea, North Korea is Poyang. Mongolia, you have Ulaanbaatar. Then you have South of Korea is Seoul. In China, you have Peking. In Kyrgyzstan, you have Bishkek. In Tajikistan, you have Dushanbe. In Bhutan, you have Thimphu. In Uzbekistan, you have Tashkent. In Turkmenistan, you have Ashgabat. And then Afghanistan, you have Kabul. In Pakistan, you have Islamabad. In Nepal, you have Kathmandu. Then you have Myanmar, Maipyuntu. In Laos, you have Vientiane. And in Thailand, you have Bangkok. Then you have Vietnam is Gonoy. In Philippines, you have Manila. In Brunei, you have Bandar, Seir, Penangan. Cambodia, you have Phnom Penh. In Malaysia, you have Kuala Lumpur. Then in Bangladesh, you have Dhaka. In India, you have New Delhi. Here in the area of Turkey, let's go a little higher to see. Sorry. Okay, here, slowly, just moving a little. All right, so Armenia, you have Erevan. In Turkey, you have Ankara. Chipre is Nicosia. In Lebanon, you have Beirut. Syria, you have Damascus. In Iraq, you have Baghdad. In Israel, you have Jerusalem. In Jordania, you have Amman. In Arabia Saudite, you have Riyadh. In Kuwait, you have Kuwait. In Yemen, you have Sana'a. In Oman, you have Muscat. In Bahrain, you have Manama. So these are this area. So Sri Lanka is Sri Jayawardenapurapakkottai. In Maldivas, you have Male. Singapore is Singapore. In Indonesia, you have Jakarta. And then in Timor Oriental, you have Dili. So most of these countries for us is really kind of difficult to pronounce. Muchos países hasta incluso es difícil de pronunciar, pero es la zona del Asia. So this is Asia. Now we continue with the area in Africa, that they are really a lot of countries. So Marruecos, you have Rabat. Argelia, you have Argel. In Tunis, you have Tunis. In Libya, you have Tripoli. In Egypt, you have El Cairo. In Sudan, you have Khartoum. In Eritrea, you have Asmara. In Djibouti, you have Djibouti. In Somalia, you have Mogadishu. Ethiopia, you have Addis Abeba. Sudan del Sur, you have Juba. In Chad, you have N'Djamena. In Niger, you have Niamey. In República Centroafricana, you have Bangui. Uganda, you have Kampala. In Kenya, you have Nairobi. In Kenya. Rwanda, you have Kigali. In Mali, you have Bamako. In Mauritania, you have Nouakchott. Cabo Verde, you have Praia. Gambia, you have Bankul. Guinea-Bissau, you have Bissau. Guinea, you have Conakry.
Senegal, you have Dakar. Let's continue with Burkina Faso. You have Ouagadougou. Ouagadougou. In Benin, you have Porto Novo. In Nigeria, you have Abuja. Sierra Leone, you have Freetown. Liberia, you have Monrovia. Costa Marfil, you have Yamoussoukro. In Ghana, you have Accra. In Togo, you have Lomé. In Guinea Equatorial, you have Malabo. In Cameroon, you have Yaoundé. In Congo, you have Brazzaville. República Democrática del Congo, you have Kinshasa. Let's continue with Santo Tomé y Príncipe. You have Santo Tomé. Tanzania, you have Dodoma. I think I have already said Rwanda is Kigali. Burundi is Bujumbura. Seychelles is Victoria. Tanzania is Dodoma. Malawi is Lifongwe. Comoras is Moroni. Mozambique is Maputo. Zambia is Lusaka. Zimbabwe is Harare. Namibia is Windhoek. Let's continue with Madagascar is Antananarivo. Mauricio is Port Louis. Botswana is Gaborone. Then we go to República Sudafricana, that is Bloemfontein, Ciudad del Cabo y Pretoria. Then you have Lesotho, that is Maseru, and Swazilandia is Babane. So these are from Africa. So Africa, it's a very important region in the world. And it is really not only one country, but it's a lot of countries all together. Here you have Oceania, and here is Palau. You have Negrulmut. Micronesia, you have Palikit. In Islands Marshall, you have Majuro. And Kiribati, you have Tarawa. Nauru, you have Yarem. In Tuvalu, you have Funafuti. In Samoa, you have Apia. In Papua Nueva Guinea, you have Port Moresby. At Isla Salomon, you have Honiara. Vanuatu, you have Port Vila. In Fiji, you have Suva. In Tonga, you have Nuku'alofa. So, Australia, you have Canberra. And then you have Nueva Zelanda, that is Wellington. So, here there are some specific places that you can visit more and try to find another list of countries and cities. So the languages are really different in each one of them. So let's practice about the inhabitants o habitantes and the languages. Vamos a tratar de reconocer un poco cuáles serían los países, pero con sus idiomas y también el gentilicio, que es lo que llamamos acá como inhabitants o people, ¿verdad? Que son el gentilicio. So, and these are the flags. So you have Albania, and we say Tirana, Albanian, Albanian. So this is the country, the capital, and the language, and the people. So here even is the flag. So you can read every one of these in order to know. So what is important here is to know the languages. So you see, there are many other languages and many other ways to call the people who live in those areas. Entonces se diferencian el país y las personas, pero básicamente es importante saber, incluso reconocer las banderas. Para nosotros serían flags, ¿verdad? Entonces aquí tienes Belgium. Belgium es el país. Brussels, French Dutch es el idioma.
y Belgian es la persona que habita allí, ¿verdad? Entonces voy a darles la posibilidad que ustedes aprendan este listado y también de paso vean que tiene sus siglas, que también es por cada país y cada bandera. Es muy importante aprender. Como te darás cuenta, cada país tiene también su propio idioma y en algún momento dado nos encontramos hablando todos con el inglés para comunicarse, pero básicamente ellos tienen otra vez su idioma oficial, ¿verdad? Y no obstante, a nivel mundial se trató de encontrar un idioma que pueda ser fácil para conversar y aprender. Entonces, hay países en donde sí hablan uno o dos idiomas. Acá, por ejemplo, vemos que es Switzerland, como Suiza tiene alemán, francés, italiano. Bueno, otros países tienen uno solo, pero por la posibilidad de comunicarse están hablando el inglés. Acá tenemos, por ejemplo, en Great Britain, que es United Kingdom of Great Britain, en Northern Ireland, tenemos English, pero también tenemos el Welsh, el Scots Gaelic, que tienen otra forma de hablar. Y también se le dice Englishman, o Welshman, o Scotsman, o Irishman, o Irishwoman. Bueno, entonces te das cuenta que hay muchísimas cantidades de idiomas y también de gentilicio. Bueno, vamos a ir viendo rápidamente esta lista. Así es que ustedes tienen la posibilidad de estudiar y aprender un poco sobre cada una de estos países, sus banderas y también su idioma y el gentilicio. Bueno, vamos a ir bajando lentamente hasta llegar a donde nos corresponde también. Creo que estamos cerca de América del Sur, acá mismo, ahí vemos la nuestra. En idioma, en Argentina, por ejemplo, dicen Spanish, ¿verdad? English, Italian, German y French. ¿Por qué? Porque es un país que fue, en los inicios de las conquistas, hubieron muchos inmigrantes que vinieron en la zona, ¿verdad? Después, en otros países, tenemos un solo idioma predominante. Y otros tenemos los que son también las lenguas, que somos como el español y el guaraní en nuestro idioma. Y en Lima, Perú, tienen el quechua y el aymara, que son otros idiomas que se habla a nivel de la gente que habita en esa zona. Bueno, vamos a tratar de llegar más hasta el final, pero este es un material muy, muy útil para ustedes. Si lo pudiesen imprimir para poder tener a mano incluso cómo son las siglas de cada país, ¿verdad? Y para reconocer, por ejemplo, de qué nacionalidad es la persona o de qué país viene. Justamente acá tengo país, por ejemplo, este que es Turkmenistán. Y su forma de reconocerle es TM, ¿verdad? TM. United Arab Emirates es UAE, ¿verdad? Uzbekistán es UZ, ¿verdad? Entonces, es importante esto para saber de dónde es la persona. Bueno, ahora vamos a pasar ya a las atracciones turísticas del mundo. Hasta donde estuvimos viendo, se dieron cuenta la importancia, también se dieron cuenta la importancia de conocer el país, por lo menos el nombre, el gentilicio del país, ¿verdad? Y también el idioma que se habla en cada país. Ahora vamos a ir viendo ya la segunda sección de esta unidad, en donde vamos a hablar un poco ya sobre las atracciones turísticas de cada país. Bueno, para el área de hotelería y turismo es muy necesario conocer sobre los lugares más importantes a nivel de sus atracciones turísticas. Y vamos a ver un poquito del área específico.
Depende del interés de cada viajero realmente. Pero vamos a ver algunos lugares que son más visitados en el mundo y incluso hay páginas web en donde podemos encontrar o revistas, magazines turísticos para leer y para conocer más de cada parte del mundo. Pero lo más importante es conocer el cuidado del medio ambiente y sus comodidades según en el área tecnológica e infraestructura. Pero por supuesto, si uno quiere hacer una buena, digamos, presentación del lugar, es importante conocer esos lugares, ¿verdad? Ofrecerle para luego ofrecer a nuestros clientes. Bueno, y ahí vamos a hacer algunas visitas en imágenes para este lugar. Bueno, ahí tenemos Estados Unidos, ¿verdad? Dice París, Tokio y Egipto son algunas de las ciudades que albergan a las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Entre ellas, algunas destacan por su estructura, infraestructura moderna, otros por su valor histórico y otros por ser un destino importante para el entretenimiento de personas de todas las edades. Entre ellos, vamos a ver cuáles serían esos lugares. Acá tenemos, por ejemplo, el Times Square, que es en Nueva York, en Manhattan. Times Square es un ícono mundial y el primero de la lista de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Este destino es importante por su urbanismo moderno y la gran cantidad de atracciones de ocio, como los teatros de Broadway, tiendas de las marcas más exclusivas del mundo, estudios de televisión, salas de cine, restaurantes y muchos otros lugares. También tenemos el lugar de Tokio Disneyland. Es un parque temático, ¿verdad? Y que se construyó en 1983, ¿verdad? Y es el primero de Disney que se edificó fuera de los Estados Unidos. Las atracciones de este parque son similares a las de Disneyland y de Magic Kingdom, siendo el parque de atracciones más visitado del Japón. Entonces, es como una réplica de la misma que uno tiene en Orlando. Vamos a ver ahora este otro lugar que es la Catedral de Notre Dame, ubicada en París y esta edificación es de estilo gótico. Es una de las catedrales más antiguas del mundo. Prácticamente en ese tiempo creo que hubo un incendio en el año pasado. Entonces eso fue algo que afectó muchísimo en la sección del turismo y que seguramente va a tardar un buen tiempo para la reconstrucción o para una nueva. Pero fue una gran pérdida por el tema de que era una reliquia arquitectónica del siglo XII. Después tenemos el Museo del Prado, ubicado en Madrid, y este museo no solo es uno de los más importantes del mundo, sino también la atracción turística más valiosa y visitada de España, contando con casi 3 millones de visitas al año. Museo del Prado. Acá tenemos las pirámides de Egipto, es este icono de la civilización egipcia que comenzó a ser construida en el año 2700 a.C. y actualmente son uno de los atractivos turísticos más visitados del continente africano. Vamos a ver entonces aquí, Salvador en Brasil, la tercera ciudad más grande del Brasil, Salvador, llamada también la capital de la felicidad, conocida por sus fiestas, son extraordinarias en exterior que abarcan toda la capital, que culminan con el carnaval en primavera. La ciudad es una joya cultural, divide sus horas del día entre los diversos paseos de la ciudad colonial histórica y los viajes de las aguas azules turquesa que rodea las 50 millas o 80 kilómetros con 4 de playas en Salvador. Durante la noche disfruta de la renombrada cocina local mientras observan un espectáculo en capoeira, una mezcla de baile y artes marciales. Justamente no tenemos a la vista, pero Salvador, entonces ya sabemos que es una de las más reconocidas de Brasil. Vamos ahora a Ushuaia, en Argentina, Ushuaia, el último puerto para barcos dirigidos a la Antártida.
Ushuaia es la puerta de entrada al fin del mundo. Conocida por tener la temporada de esquí más larga de Sudamérica, es perfecta para quienes gustan de la nieve, así como los buscadores de aventuras para caminar en el glaciar. El marcial que se eleva desde la base de la ciudad y en el verano las vistas sobre las aguas azul profundo del Cabel Beagle es una ruta de barco simplemente que quitan el aliento. Cada lugar es una belleza de la naturaleza también. En Colombia, Cartagena, dice que es establecida en el año 4000 antes de Cristo y después conquistada por los españoles en el año 1533 después de Cristo. Esta ciudad colombiana es una maravilla de sitios arqueológicos antiguos y de arquitectura colonial. Los sitios que no debes perderte incluyen el Castillo de San Felipe de Barajas y una fortaleza del siglo XVI y también el Museo del Oro, que presenta reliquias de oro precolombinas y los atardeceres sobre el puerto de Cartagena que miran hacia el mar Caribe. Entonces, como te das cuenta, si vamos viendo, cada ciudad tiene su encanto. A mí me gustaría que ustedes lean cada uno de estos sitios, como el Canal de Panamá. Este lugar es una belleza porque justamente ahí vos podés ver donde se ocurre también el cambio para un sitio a otro sitio, los cambios de barcazas. Aparte tienen su fauna y su flora y también de belleza natural, ¿verdad? Vamos ahora a Huatalco, en México, otra ciudad hermosa, ¿verdad? Con playas de arenas blancas. Huatulco es un lugar para ir en México evitar la marabunta de las vacaciones de primavera. Es mucho más tranquilo. No consiste solo en una línea costera, sino también en enormes zonas de jungla ideales para los observadores de aves. Después tenés Cabo San Lucas en México. Después tenés Hilo en Hawái. Venecia, que tienes Italia. Creta, que tienes en Grecia, ¿verdad? Después Dubrovnik en Croacia. Las Palmas en España, Estambul en Turquía, después Edimburgo en Escocia, Newport en Estados Unidos, en Victoria es en Canadá, Halifax en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un encanto de pequeño pueblo pesquero mezclado con la increíble energía de una ciudad moderna. Bueno, tenemos más ciudades que ustedes van a ir conociendo, van a ir aprendiendo también, pero cada una de las ciudades tiene una forma de describir. Lo que nosotros estamos haciendo en esta sección es más o menos visitar esos espacios así por la descripción, ¿verdad? Pero lo que usted tiene que saber es cómo describir esa ciudad, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de atracciones turísticas o atractivo turístico. Es un lugar de interés que los turistas visitan normalmente por su calor, por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica y su belleza que ofrece ocio, aventura y diversión. Veamos la atractividad. Es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar. Generalmente la afluencia de turistas es a un grupo genera tanta actividad económica conexa, es decir, hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros. Como desarrollo de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico, tenemos entonces aeroparques, rutas, señalizaciones y otros más. Algunos ejemplos de los atractivos turísticos pueden ser, por ejemplo, los bosques, los parques nacionales, las reservas de la flora y la fauna, las comunidades de diferentes etnias, las construcciones y estructuras antiguas, como prisiones, bibliotecas, castillos, puentes, rascacielos, entre otros, y lugares históricos. También son importantes los eventos culturales y deportivos, las galerías de arte, los museos, ¿verdad? Los jardines botánicos y zoológicos. Eso es lo que se llama los atractivos turísticos o atractividad. Monumentos, parques temáticos, trenes históricos y miradores. Bueno, tenemos entonces los tipos que sean las playas tropicales, la cultura balinesa, son atracciones que llaman a los turistas
en esta popular hotel isla, como los rituales malestí realizados en la playa, la belleza natural, tales como playas, hoteles, islas tropicales con arrecifes de coral, senderismo, camping en parques nacionales, montañas y parques, son ejemplos de atracciones turísticas tradicionales para pasar de las vacaciones de verano. Otros ejemplos atractivos turísticos culturales incluyen lugares históricos como monumentos, templos antiguos, zoológicos, acuarios, museos, galerías de arte, jardines botánicos, edificios, estructuras. Tenemos los castillos, las bibliotecas, antiguas prisiones, rascacielos, parques temáticos, carnavales, museos de historia aire libre, comunidades de enclave étnico, trenes históricos y eventos culturales, visitas a fábricas, patrimonio industrial, arte creativo y talleres de artesanía. Son objetivos de nichos culturales como el turismo industrial y el turismo creativo. Asimismo, muchas atracciones turísticas son puntos de referencia. También vamos a se crean lugares de interés turístico para sacar provecho de leyendas o mitos, tales como el supuesto sitio cerca de Roswell, en Nuevo México, del accidente de un ómnibus y los supuestos avistajes de un monstruo de Escocia, y las casas o sitios embrujados donde se dan lugar a visita. Las comunidades étnicas pueden llegar a ser un interés turístico, tales como los barrios chinos en Estados Unidos, el barrio británico afrodescendiente de Brixton en Londres, Inglaterra, y en Estados Unidos los propietarios y vendedores de atracciones anuncian atracciones turísticas en las vallas publicitarias a lo largo del lado de la autopista y carreteras, especialmente en las zonas remotas. En general, los lugares de interés turístico proporcionan folletos gratuitos, promocionales y volantes en los centros de información, restaurantes de comida rápida, hoteles y moteles o vestíbulos y área de resort. Si bien algunas de las atracciones turísticas se ofrecen a los visitantes a una experiencia memorable con un largo cargo de admisión razonable o incluso de forma gratuita, otros pueden tener tendencia a ser de baja calidad y a tener precio excesivo en sus bienes y servicios. Tenemos como la admisión, comida y recuerdos, con el fin de sacar excesivo provecho del turista. Comúnmente estos lugares son conocidos como trampas para turistas. Acá vamos a mirar las atracciones turísticas del Paraguay. Primeramente vamos a describir lo que es Paraguay. Vamos a leer conjuntamente. Enclavado en el corazón de América del Sur, Paraguay poco a poco se va abriendo camino al negocio turístico en base al gran potencial de sus bellezas naturales. Cada departamento cuenta con un rincón llamativo para conocer una riqueza natural inigualable. Más aún en el interior del país se suma al crecimiento del turismo interno del Paraguay, conocido como TIP, el cual ofrece a través de compañías turísticas diferentes paquetes de viajes que se ajustan a la medida de lo que busca el turista, ya sea económicamente o en cuanto a las actividades. A continuación presentamos 5 lugares a donde ir y realizar las distintas actividades a un costo considerable. Veamos entonces acá el picnic a la cabaña Itacuá. Ubicado en Itacurubí de la cordillera, la cabaña Itacuá es ideal para estar en contacto con la naturaleza que permite disfrutar de la tranquilidad y la belleza del lugar. Este costo puede variar porque esto fue más o menos preparado hace casi 4 años. Esto puede haber sido ya ahora que subió a 200.000, por ejemplo. Y tiene todo lo que se necesita para irse, ¿verdad?, con el minivan y la guía la acompañante. Bueno, acá tenés otro, la ecoaventura de Batoví, que es una ecoreserva. Batoví es un área protegida privada preservada por sus propietarios para la protección de diversidad biológica y los procesos naturales forma parte de la ecoregión denominada Litoral Central. Tapezaingó constituye la principal atracción que ofrece la reserva. Consiste en una serie de actividades que se realizan a la altura de la copa de los árboles y en algunos casos por encima. Este paseo incluye asistencia de facilitadores para equiparse, agua mineral durante el circuito y acompañamiento del guía durante la actividad e instrucción. Tenemos una tarifa de 260.000. Creo que eso está más o menos todavía a más o menos el precio, pero sí es importante inscribirse con tiempo para hacer. Luego tenemos Laguna Blanca. Comprende un establecimiento agrícola, ganadero y turístico.
Este lago tiene la particularidad de estar asentado sobre arena calcárea, lo cual hace que sea totalmente transparente y que cualquiera con elementos de buceo pueda ver claramente los peces y plantas, incluso en los sitios de más de 7 metros de profundidad. Es considerado el único lago natural del Paraguay. Todos los fines de semana, en mes de enero, hay salidas para esta localidad. Hay un costo de 330 mil. Esto podría variar un poco porque se hace la reserva y hay un almuerzo en día domingo. Pero es así, es un poco retirado a nivel de la ciudad, pero está muy, muy lindo para ir también, ¿verdad? O sea que hay que hacerse de tiempo para tomar una mañana, o sea, en realidad un día anterior para poder estar ya allí al día. Bueno, te das cuenta que tenemos la cantera de Upacaraí también, ¿verdad? Para práctica de deportes de buceos, tiene una profundidad de claridad en sus aguas y hay un costo de 330 mil por persona. El buceo recreativo, ropa de neopreno, en caso de frío, asistencia de facilitadores para equiparse. El paso tiene una duración de media hora. Entonces, todo tiene un límite. Y después paseo de la playa y ruinas de la Encarnación, que esta es la Perla del Sur. Ustedes conocen esta ciudad, es la playa costera de excelencia en nuestro país en este momento, Playa San José y muchos otros, ¿verdad? Alrededor. Pero yo personalmente me gusta muchísimo también la que está antes de llegar a Encarnación, creo que está a 30 kilómetros de allí, es la otra playa. No me estoy recordando específicamente ahora el nombre, pero sí, no es que existe una sola, son varias playas que están en el río Paraná. Son 535 mil, que incluye un traslado, refrigerio, noche de alojamiento, hotel, excursiones a las ruinas, ¿verdad? Encarnación y Tacuala, costanera de playa municipal. De hecho, que la ciudad de Encarnación es una ciudad que tiene un poquito elevado el costo, porque es como una ciudad importante. Acá tienes el túnel de los árboles, también otro lugar muy típico, conocido a nivel país. Después tienes Salto Cristal, ¿verdad? Después tienes las cavernas de Vallemí, el lago Ojo de Mar, ¿verdad? Que en Bellavista, Norte Amambay, ¿verdad? Que es muy interesante. Un verdadero paraíso, ¿verdad? Supuestamente surgió tras una erupción volcánica, ¿verdad? Pero todavía, según los lugareños, se desconoce la profundidad de este lago, o sea que podría ser hasta incluso un poquito peligroso si es que no vas con las debidas protecciones. Bueno, después tenemos las dunas de San Cosme y de Damián, que sí son lugares así bastante calurosos porque es más bien arena. Y las lagunas saladas de Campo María en el Chaco paraguayo, que es un hermoso paisaje natural donde tenemos los avistamientos de aves y animales que forman parte del recorrido imperdible. La mayoría de estas personas que le gustan ver la naturaleza y los animales en las reservas estarían entonces visitando 4.500 hectáreas que pertenecen a la cooperativa Shortizer Comité. Bueno, tenemos el Pantanal, paraguayo en Puerto Olimpo, y el Salto de Montagu, que está en Presidente Franco, cerca también ya de Ciudad del Este. Después tenemos Cabrera Curuzucua en Amambay, en Bellavista, distrito denominado Rinconada, departamento de Amambay. Después 57 kilómetros. Y por supuesto tenemos las tres fronteras, que serían, en este caso, la zona de compra sería Alto Paraná, en Ciudad del Este, por su gran oferta y demanda de mercaderías. Bueno, acá tú puedes elegir qué te queda a la posibilidad y tenés ahí las represas de Itaipú, Salto Montagu, Monumento Científico Moisés Bertoni, Cataratas del Iguazú. Estos son algunos de los circuitos que ustedes pueden ofrecer y que realmente tenemos. Después tenemos el lago de la República, que se encuentra en el centro de la ciudad, en el centro de recreación. Está el arroyo Amambay, ¿verdad? Y para hacer deporte y caminata. Puente de la Amistad, Río Paraná, Río de Ciudad del Este, Foz de Iguazú, Brasil,
La Catedral de San Blas, ¿verdad? Asemeja la forma de un barco. Museo El Mensú, ubicado en el predio de la municipalidad, en la que fue la primera casa de la ciudad. Después tenés las Misiones y sus grandes museos. En el departamento 8 de rincones turísticos del Paraguay, como San Juan Bautista, en Misiones, a 195 kilómetros de Asunción, están las de origen jesuíticos y alberga grandes museos del paraíso, del país, como pueblos jesuíticos, como San Ignacio Guazú, ¿verdad? Después tenés el Museo Diocesano, y tenemos las organizadas en cuatro salas, ¿verdad? La redención, la historia de Cristo en la iglesia y la historia de la campaña de Jesús. Bueno, tenés en Santa Rosa de Lima, una cuadra completa de casas de indios, hay una convertida en comercio en la Capilla Nuestra Señora de Loreto. Bueno, tenés muchísimas opciones para conocer Santa María de Fe, que está a 241 kilómetros de Asunción, es una misión jesuítica también, ¿verdad? Y tenés ahí una imagen de 2 metros, tallada en madera, en la iglesia del templo. Tenés Santiago a 275 kilómetros de Asunción, cerca de Ayolas, fue una de las misiones más pequeñas y hoy conservan muy buenas tallas de madera guardadas. Después, todas estas son iglesias del retablo jesuítico original completo, que destacan las imágenes de la Virgen de la Cabeza a la Piedad, el Jesús resucitado, las estatuas de San Luis Gonzaga y de San Ignacio. Tañarandú, también, que es otro sitio que en Semana Santa es uno de los espacios religiosos mucho más importante a nivel país por los devotos y entusiastas pobladores. Es una localidad pequeña, pero que hace una religión, una actividad solemne dentro del tiempo de Semana Santa. Después tenés las fiestas tradicionales misioneras, ¿verdad? En Misiones y muchísima algarabía, ¿verdad? Siempre hay lugares para conocer. Te estoy dando también estos espacios para que tú puedas visitar y conocer más, porque lo más importante es que tenés que vos mismo, en lo posible, vos mismo tratar de ir a conocer estos lugares, valorar lo que tenemos a nivel país. Hoy en día incluso tenemos mucho más sitios para quedarse, para descansar, los precios son accesibles, también las familias. Y ahora me estoy acordando, Carmen del Paraná se llama la playa que está anterior a 30 kilómetros de Encarnación. Es una playa preciosa, ahí incluso hay personas que hoy prácticamente ya están viviendo un poco más del turismo. Las familias hospedan en sus propias casas, se hace bastante el tema de recibir a las personas con un precio de 120 mil, ya incluye el desayuno, por ejemplo, y vos te podés ir a la playa a aproximadamente, 15 minutos caminando, y si vas en auto son 10 minutos, pero esa playa todavía no está tan poblada, o sea que es una playa mucho más limpia. Eventualmente también se hacen eventos también en esa playa ahora, a veces cuando van las empresas a hacer sus publicidades y lo que es un poquito, pero no es tan poblada como San José. Y eso sí, tendrás que llevar bastante de todo para que tengas más comodidad, para que vos mismo puedas tener tu propia comida. Hay unos restaurantes cerca, pero son pequeños todavía. Y bueno, y con respecto a las estadías, sí, como te digo, es más bien hogareño. Creo que hay posadas más que otra cosa. Hoteles no lo creo todavía, ¿verdad? Pero sí son preciosos y el agua es cristalina. Eso, pasando las 7 ya hay mosquitos, así es que hay que cuidarse con eso. Bueno, vamos a ir viendo un poco también la parte de la gramática. Y si nos da el tiempo, hasta ahí tal vez lleguemos. Pero si no, vamos a hacer otra sesión y vamos a tratar de completar eso, ¿verdad? Les voy a compartir entonces esa parte de la gramática.
Bueno, a ver un poquitito. Acá tenemos el tema del pasado simple o presente perfecto. Es la última sección de este módulo y tenemos acá, ¿para qué usamos el pasado? El pasado simple dijimos ya que era para expresar acciones del pasado, lo que sucedieron. Pero en presente perfecto, prácticamente es cuando existe una conexión o relación entre el pasado y el presente. Es una acción reciente y tiene esos dos principios. Número A, el A sería, lo utilizamos como cuando nos encontramos interesados en el lugar presente de algo que ocurrió en un momento no definido del pasado. Por ejemplo, the secretary has decided to look for a new job. Y eso quiere decir que la secretaria ha decidido buscar un nuevo trabajo, pero no dice cuándo, sino que en este momento está pensando o lo pensó o decidió. I'm afraid I have forgotten your name. Me temo que he olvidado su nombre, que esa persona no recuerda. Vamos ahora en el caso supuesto del B. Utilizamos para hablar acerca de una acción o situación que comenzó en el pasado y aún continúa. How long have you worked here? ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? She has been away on business since last week. Ella se ha ausentado por negocios desde la semana pasada. I haven't seen Silvia for several years. No he visto a Silvia durante varios años, dice. Entonces, el presente perfecto utilizamos como expresiones como how long, cuánto hace, o en preguntas relacionadas con la duración, que puede ser para for, durante, o since, desde, para las respuestas específicamente. How long have you worked on OM personal? ¿Cuánto tiempo has trabajado en ese departamento OM? Pero te das cuenta cómo te pide tiempo para que vos expreses cuánto tiempo ha trabajado. Quiere decir que actualmente la persona puede estar trabajando todavía. Observamos que entonces for es para expresar la duración de una acción y since para indicar cuándo comenzó la acción. Por ejemplo, I have worked here for 12 years o for 12 months, ¿verdad? He estudiado aquí durante, trabajado aquí durante 12 meses o 12 o 20 años, ¿verdad? I have worked here since January o since 1990 o since Christmas. He trabajado aquí desde enero en 1990 o desde la Navidad. Entonces, cuando damos el tiempo, vamos a usar since, que es el tiempo que inició, y for es la duración que tiene. Entonces, el presente perfecto se utiliza con los adverbios just, que quiere decir justo, yet, que es aún, still, que es todavía, already, que es ya, ever, que es alguna vez, never, es nunca, recently, recientemente, lately, últimamente, so far, hasta aquí, up to now, hasta aquí, y algunos ejemplos que tenemos a continuación. They have just signed an important contract. Ellos acaban de firmar un importante contrato. Entonces, tenemos que usar el presente perfecto más la expresión just, ¿verdad? Porque acaban de hacer algo. Por ejemplo, Sheila hasn't received an answer yet. Sheila no ha recibido una respuesta aún. Acá, sin embargo, yo estoy poniendo que todavía la persona no recibió la respuesta. Si yo te pregunto, have you ever used this type of machine? Si alguna vez has tenido la oportunidad o la experiencia de usar este tipo de máquina. Entonces usamos la expresión ever. We have had good results so far. Hemos tenido, obtenido buenos resultados, ¿verdad? Hasta aquí quiere decir so far. Perfecto, entonces lo que es importante es que el pasado perfecto o el presente perfecto utiliza se llamaría el gerundio. Sería no gerundio, sino que el presente, pasado o el participio, es lo que, el pasado participio del verbo es lo que utiliza en su estructura con el uso del have. Bueno, y el pasado simple, no obstante, habla de lo que sucedió en el pasado y que ya no tiene ninguna relación con el presente, porque se refirió exclusivamente a ese lapso de tiempo en el que sucedió. Tal es así que yo puedo preguntar algo de lo que hiciste, ¿verdad? En un tiempo y específicamente era esa acción que pasó. Por ejemplo, when did you come to the States? ¿Cuándo viniste a los Estados Unidos? Entonces yo le estaría diciendo el tiempo que estuve. How long did you live in Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo viviste en Buenos Aires? Aquí estoy usando how long. Entonces yo diría, I lived in Buenos Aires for 2 years, for example, ¿verdad? Entonces, la diferencia que existe es que
podemos dar el tiempo exacto en donde estuvimos, el lugar lo que hiciste, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, I came here in 2002 y I came here 3 years ago, llegué aquí hace 3 años. Y usamos la conjugación del pasado simple del verbo. Bueno, en esta sección ya tenemos las actividades prácticas y me gustaría mucho que ustedes leyesen, buscasen el significado y completen, por favor. Y en otra sesión, entonces, si no logramos hacer o sea, individualmente, podríamos hacerlo conmigo para resolver. Pero les dejo esa tarea para ustedes, ¿está bien? Bueno, por este tiempo, les agradezco por la atención, ¿verdad? Hemos cubierto muchísimo contenido, pero sí, llegamos a esta parte final dentro de lo que es nuestro estudio, en el cual ustedes tienen que conocer muchísimo sobre la ciudad a la que quieren llevar a sus visitantes, ¿verdad? Tienen que saber describir la ciudad, el lugar a lo que quieren llevar a las personas. Tienen que saber decir los atractivos turísticos que existen en cada lugar, tanto en español como en inglés. Tienen que saber los costos, tienen que saber también la distancia que hay entre cada uno de ellos para poder hacer ese encadenamiento de actividades si usted va a cumplir una con los otros. Y por supuesto, cubrir todo lo que tenga que ser tanto en el área de los cuidados como también la atención específica de lo que representa ir a un sitio. Y en lo posible ir explicando las cualidades, los valores que encontramos en esa ciudad y cosas que son de importancia que le darían el realce necesario para que ustedes como especialistas del área de turismo entonces den ese valor agregado incluso a las personas que van a conocer ese sitio, ¿verdad? Bueno, entonces estaríamos en contacto otra vez y seguiríamos preparándonos para las descripciones de los sitios y para hacer sus agendas, sus programas y también sus presentaciones específicamente en forma redactada y luego en forma conversacional. Hasta pronto. Nos vemos.